Vale, gente, he estado fuera de cámaras haciendo un poquito de farmeíños varios. He farmeado aceite pal de calidad, para lo cual me he ido a capturar mamores Christ. Hemos farmeado algo de mineral en nuestra granja y cosillas varias en general. Tenemos 19 cohetes, aquí podéis ver, de pasta, fijaos lo que me queda. 600 de pasta y he tenido más de 200.000. Pero bueno, se recuperará, supongo, y unas pelotinchis. Vale, ¿qué nos queda por hacer en el juego? Nos queda, como bien sabéis, cargarnos a este boss de aquí, que es el único boss principal que nos falta, y luego cargarnos a este alfa, que como bien sabéis, es doble, es Palladius y Necromus. Pero yo creo que este va a ser el último bicho que deje. Primero nos cargaríamos, en todo caso, al boss principal. Luego ya iremos a por Palladius, que es doble, y lo vamos a pasar mal. ¿Qué quiero hacer hoy, además de todo esto? Quiero ir aquí, a donde los vendedores, porque quiero capturar al verde y al rojo, que no tengo a ninguno de los dos. Y es más, una vez los capture a estos dos, posiblemente también capturemos al otro, que está aquí, al otro rojo, porque tiene otro inventario, tiene otro loot, y quiero capturarlo también. Y aparte de esto, también quiero ir aquí a hacer capturas de algunos bichos que no tengo registrados que aparecen en esta zona. Así que lo primero que vamos a hacer, ir a por los vendedores, a ver si somos capaces de capturarlos. Yo espero que sí. ¿De qué nivel es? De nivel 10. Le voy a pegar un ballestazo. Lo mato. No me imaginaba que lo iba a matar, ¿eh? No pensaba que lo fuese a matar de un ballestazo. ¿Y a este? Espera, corre. No, claro, es que no tengo el bate. Vale, a ver, probemos con una verde. Vale, me podría llegar a servir. Una amarilla, que solo tengo una, pero bueno. Venga. Ah, hombre, no, no te escapes, cabrón. Vale. Bien, ala, pillado, el de color rojo. Vale, tenemos otro vendedor más. Vale, voy a probar una cosa. Supuestamente ya no se pueden capturar a los bosses principales. Pero ya que estamos en búsqueda, vamos a probarlo. Nah, no le dan, tío. No, no sé. Yo creo que no se puede, ¿eh? Lo puedo probar con Orserk, que por lo menos va andando. Podemos probarlo con él, a las malas. Si funciona con él, es que con Valeris también funciona. O sea, con Faleris, perdón. Nah, estaba clarinete. Bueno, pues no sé si es que no se puede o que no le dan. Vamos a capturar al verde. Vamos a intentarlo esta vez bien. Y lo volvemos a probar con Orsec. A ver qué tal. Le voy a dar un tirito ahí. Te meto así. Y ahora te hago así. La azul es un 14%, ¿eh? Hala, venga, vamos a intentarlo. Píllalo. No, pero dejarme en paz. Vamos, amigo, quédate ahí. Joder, cómo le cuesta. Venga, quédate, por favor. No quiere, se niega. Vaya. Venga, hombre, captúralo, por favor. Captúralo, por favor. Ahí, capturado. Hala, dos mercaderes capturados. Maestría, ¿eh? Tiene maestría. A ver, vamos a probar con Orserk y el otro, y Axel. A ver si a este lo puedo capturar. Si a este puedo, al otro también. Sí, no, no se puede, no se puede. Confirmadísimo. Está arreglado ya el bug. Ah, qué lástima. Me hubiese gustado tenerlos a todos, pero lo he dejado pasar demasiado tiempo. Y ahora ya no se puede hacer, chicos. Pues nada, morir y reaparecer. Nos hemos quedado con Griswold y Zoe y con Lily y Lilen. Este de aquí. Ah, es nivel 30 este. ¿Y por qué este tiene más level que el otro? Venga, va. No, pero con esa no, claro. Con esta. ¡Oh, puta! No te escapes, cabrón. Vaya. Captúralo, por favor. Hazte con él. No se quiere hacer con él. ¿Me pueden dejar ustedes en paz? Solamente quiero atrapar a vuestro coleguita este de color rojo. Vamos, amigo, quédate ahí. ¿Bien? Bien, capturado. ¡Hala!
Ya tenemos a todos los mercaderes con cobardía, la madre que lo parió. Y a este guardia lo podré llegar a atrapar. A ver si se para. Casi lo mato, ¿eh? Sí que puedo, sí. ¿Vale? No, hombre, no. Vamos, vigilante, quédate ahí dentro, joder. Venga, no te hagas el remolón. ¿Vale? Nada, oye. Mira a Tombat, observando desde lo lejos. ¡Hala, pillao! Tenemos guardia. Guardia, además que lo pone así, cuando es un fusilero de los vigilantes, pero bueno. Vale, pues morir y reaparecer otra vez, porque si no, no se quita la búsqueda. Es lo que hay. Vale, siguiente plan. Vámonos aquí, que nos vamos para acá. Vamos a capturar a los bichos que salgan en esa zona que no tengo registrados. Área protegida 3. Venga, va. Si me puedo hacer alguna que otra cadeninchi, me la hago. Ya no por mí, porque yo ya no subo level. Pero como sabéis, tenemos que subir a nivel 50 a este coleguita. Estaría bien, por lo menos a él. Habría que subirlo a level 50. Supuestamente aquí salen Astegón. Hablando de todo un poco, mira, justo. Sale Astegón, sale Blazamut y salen unos cuantos más que no tengo ni registrado. Vamos a ver si puedo contra Astegón por lo menos. Está ahí atascado en el suelo. Está bugueadísimo el pobre muchacho, ¿eh? Pero vamos. ¡Hala, y lo mato! Bueno. A Bruto no me gana nadie. Lingote de paluminio ni cuarzo. Pero qué cipotes. ¡Mira quién está allí! ¡Orserk! Venga, va. Vamos a intentar el registro. Es tipo dragón, aparte de electricidad, ¿eh? No está mal. ¿Vale? A ver, probemos con roja. ¡No! Casi le doy, ¿eh? No, quieto, Orser. Probemos con rosita, va. ¡Au! ¡Au! ¡Hala, registro! Lanza descargas eléctricas que penetran por las heridas del enemigo y lo fríen. Por eso las peleas entre dos Orsers no suelen durar mucho. Sí, que alguno de los dos le pega un chispazo más bruto al otro, ¿no? O algo así, quiero yo interpretar. Aquí está Orser registrado. Falta este y Shadowbake. ¿Shadowbake? O sea, ha llegado a aparecer. Cuando lo tengo ahí marcado es porque me he cruzado con él. ¡Ay, no lo he visto, tío! ¡Pero qué huevos! Venga, va, a darme Blazamud y Shadowbake y cosas. ¡Shadowbake! Venga, va, a por él. Este registro y además que solo sale aquí también. Vaya, qué disparo de mierda. ¡Au! ¡Qué cipotes! ¡Au, au, 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 au! ¡Que me matáis a Beacon! ¡Condenaos! Vaya. No sé dónde coño le he dado. Casi lo reviento, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Captúralo! ¡No, hombre, no! ¡Joder! ¿Ya qué más te daba, tío? Quédate. Joder, cabrón, que todavía viene Busy y te mata. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Vamos, dale un chispazo. ¡Hala, pillaos a Dubake! ¡Vámonos! Una criatura tabú nacida de la locura. Su relación genética con otros PAL se ha perdido hasta tal punto que muchos ya no lo consideran uno de ellos. Hostia, es rarete este, el Shadowbake. Y es tipo oscuridad puro. Y Lilen. Lilen también sale aquí, por cierto. Hay que pillar a Lilen también. ¡Mira! Hablando de todo un poco. A ver, Lilen. Que te voy a dar. Lo que no supiste... retener. Será muy arriesgado. Le he cortado el ataque y todo. ¡Guas! Vale. Venga, va. Lilen, vamos a por ti. Quédate, por favor. Bien, a la primera, Lilen. Mira, otro Shadowbake. A la pillada. 2 de 10, ¿eh? La primera fue la del boss. Quería pillar a Shadowbake, pero... claro. Fuck. Para tener dos, más que nada.
No me he fijado si el otro era macho o hembra, el primero que he pillado. Estos bichos sí que sí, no hay tu tía. Estos no salen en otro lado. Vale, un ballestazo al cuerpo. Y venga, va, hazte con él. A ver si lo pilla. Bien, a la primera, vámonos. Shadowbake, 2 de 10. ¡Oh! Mira quién está ahí. A ver, Blazemut. Blazamut. Toma, disparinchi. ¡Ay, que dispara la bola! No, no la disparas. Venga, va. Hazte con él. 35%. ¿Vale? No, hombre, no. La bola rosita seguramente aquí las gasté todas, ¿eh? Muy seguramente. Voy a probar con rojas, que es un 15%. Tampoco está mal. Vaya. Quédate, Blazemut, por favor. Quédate, hombre. Mira Orser cómo corre. Uy, pues digo, no le pilla, pero sí, sí. Vamos, quédate, Blazemut. Bien, hombre, bien. Ala, Blazemut. 2 de 10, domina llamas. Orserk, hola amigo. Ya que estoy, si puedo pillar otro, pues eso que me llevo. Ah, y le duele, ¿eh? Le duele a mí con eso. Venga, va, a ver si te quedas con la roja. Muy bien, Orserk. Increíble, mira dónde hay otro. Tiene imperarrayos y corredor. Hostias, que viene, que viene. Por si lo pillo ya, mejor. Me voy a quedar sin balitas del rifle. Vamos, píllalo. Píllalo, hombre, que no te cuesta nada, coño. De verdad. Vale. Muy bien, Orserk. Increíble. Ala, otro con imperarrayo. De esto lo van a tener casi todos los Orserk, yo creo. Mira, otro Shadowbake. ¿Qué hago? Lo intento. Venga, va, sí. Voy a ir a por él. Hola, Shadowbake. ¿Qué tal? Y ahora, un flechazo. Venga, va, quédate ahí. Te capturo con amor, hombre. A ver si puedo sacarme también algo de pasta luego. ¿Vale? Muy bien, Shadowbake. Así da gusto, hombre. Ala, van 3 de 10. Y te da fibra de carbono y manuales innovadores. ¿Pero qué cipotes? Mira, otro de estos. ¿Qué hago? ¿Le meto? Venga, va, le voy a meter, ya que estoy... Hola, Orserk. Vamos, píllalo. Le meto un tirito de pistola, ¿eh? Igual hasta puedo meterle otro tirito más. Mierda, no quería hacer eso. ¿Vale? Muy bien, Orserk. Sí, hombre, sí. ¡Hala! Van 4 de 10. ¡Hostias! Hay que aprovechar, ¿eh? Voy a intentarlo. Ya que estoy... A ver, Blazemut. Ven aquí, ven, amigo. Ven, no huyas de mí. ¡Hostia, que lo reviento, eh! ¡Au! Ha dolido, ¿eh? Vamos, quédate. ¿Se quedó? ¡Sí, muy bien, Blazemut! ¡A la primera! ¡Ojo! ¡Hala! Van 3 de 10, ¿eh? ¡Anda! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi coleguinchi! ¡Hola! Y lo vuelvo a matar, tío. Por ansioso me ha pasado eso. Vale, voy a echar un vistazo a las crestas para pillar cofres. Y ahora sigo buscando un Faleris. Zafiro y manual avanzado. Pues el manual avanzado, ¡pum! Directamente. Zafiro y manual avanzado por dos. Bueno. Tenemos cofre 5, manual avanzado y un zafiro. Voy a aprender los manuales avanzados.
antes de que sea demasiado tarde. O sea, la ha picado, ¿eh? Y ahora... vamos a intentarlo. ¡Qué infierno! ¡Vamos, Blasphemous! ¡Quédate atrapado! ¡Imbécil! ¡Joder, tío! Vamos a tirarle una rosa. Nivel 45, ¿eh? No es moco de pavo el cabrón. ¡Vamos, quédate con esa, hombre! ¡Cómo le gusta hacerse el remolón! Ahora tengo calor, de repente. Bien, Blasphemous, bien. Ala, van 4 de 10. Velocidad sobrenatural. Oh, hola, Sadubei. Vamos, inténtalo pillar. Au. Au. No, hombre, no. Que me persigue aquí media isla. Sadubei, por Dios. Déjate atrapar, amigo. No quiere. Déjate atrapar, por favor. Me quedan 2 bolitas rojas, Adobei, por favor. Bien, hombre, bien. Van 4 de 10. De no tenerlo a tener de repente 4, ¿eh? ¡Uy, Astegón! Vale, venga, va. Esta vez sí te voy a capturar. Creo. A ver, la pistola. Vamos, captura al Astegón. Con una rosa, quizás. Uy, si se llega a quedar, puto amo, ¿eh? Venga, va, Astegón, tío. Voy a tirar una morá, porque si no veo que me quedo sin rosas. Quédate con esa, amigo. Bien, Astegón. ¡Hala! 2 de 10. ¡Hombre, Faleris! ¡Joder, ha costado, eh! Ha costado que saliera este cabrón. Espera, pistolinchi. Uy, me la ha jugado, eh. Se quedará, supongo. ¡Hala, pillado y registrado! ¡Mira, otro! Cuando encuentra una manada de presas, consume la zona entera con un torbellino de fuego abrasador. El hogar de un Faleris huele de maravilla. ¿Sí? Anda. Pues ya que estás aquí, amigo. Ven que te pillo. Vamos, con la roja. Uy, digo, la esquiva. Vamos, con la rosa. Venga, Faleris, quédate. No, hombre, no. Quédate, por favor. Pero cabrón. Qué vacilada, ¿eh? Qué infierno, el hijo puta. ¡Hala, pillado! Valeris, 2 de 10, jefe minero. ¡Hostias! Mira quién está aquí. También la quiero. Ya que estoy. Hola, Lilen. Vamos a probar. Una morada. Bueno, se debería quedar, eso espero. Bien, Lilen. Hala, vámonos. Ninforregente y diligencia. Hostia, 3 de 10. Hala, me voy de aquí. A la verga Lupe. Vámonos. Ah, mirad. Tengo aquí 5 huevitos negros gigantescos. Se viene registro, ¿eh? Aviso. Y tenemos un Frostalion Knot con leyenda general de asalto, maestría y físico fortachón. Pero bueno, deidad guardiana de la isla Galápago y evocador de la oscuridad. En el pasado... lo voy a leer, espérate. Frostalion Knot, qué guapo, ¿eh? En el pasado, cuando los desastres asolaban la región, voló hasta el cielo e invocó una oscuridad interminable para pararlos. Flipas. Pues tengo todos los registros menos 2. Me faltan estos 2 nada más. Tenemos aquí otro Frostalion. Otro más. Otro más. Y otro más por aquí. ¡Joder, flipas! Y tengo otros 5 hueviños de lo mismo. Pues para hacer la cadena. Ya que estoy... ¡ah, he construido esto, por cierto! Que no lo había hecho todavía. Por cierto, Maraíz, si vas a la nieve de noche, te sale. No he capturado ninguno todavía, pero si vas para allá, te sale. Vamos, a tener bebés.
Tú por ahí y tú. Ven aquí, amigo, ven. Tienen transporte estos bichos. ¿Qué cojones? ¡Hala! ¿Se llevan bien? Se atraen entre sí. Muy bien. ¡Hala! Tengan bebés. Tenéis que tener por lo menos 7. Aumenta la defensa del jugador y la cantidad de objetos que dejan caer los pal de tipo ra rayo al derrotarlos. Es decir, que si yo me llevo a Menasting contra Beacon, tengo más posibilidades de que me dé el plano de la pistola legendaria. Me lo voy a llevar, ¿eh? Anubis, te vas a quedar aquí un ratín. Me voy a llevar un momento a Menasting. A ver, amigo. Este es el del palo. Este es el que no tengo que vender. Pues mira, para no liarme, vamos a cambiarle el nombre. Tú te vas a llamar Bartolo. Muy bien, Bartolo. Me sirve. Le voy a decir a Menasting que te ataque, ¿eh? Bien, hombre. Pero no me da el puñetero plano, tío. Es que yo no sé cómo sacar eso ya. Mira qué dos hueviños han puesto. Huevo de dragón gigantesco. ¡Juas! Quiero hacer esto. Me faltan 5 placas de circuitos. Tengo que ir a pillar mamores a la nieve. Pues voy a ir a la nieve. Y ya que voy a la nieve, a ver de paso si me sale algún maraíz. Por verlo, por curiosidad. ¡Mira todos los maraíz! ¡Dios! ¡Espérate, espérate! ¿Y si les meto un chispazo los mataré? No los mato, pero le hace pupita, ¿eh? Es que vienen en grupos de 200. Vamos, inténtalo atrapar con esa. No, tío, no falles una morada, hombre. Au. No voy a capturar más. Que me quedo sin bolitas, tío. Pero sí que salen aquí, sí. ¡No! Y lo reviento. Le voy a tirar hasta que tenga. Bueno, le voy a tirar 4 más. 4 más y si no te quedas, mueres, Maraí. Tú verás. Última. Lo siento, Maraí. Pero no puedo gastar todas las pelotitas en ti, amigo. Debería pillar algún mamorés, hemos dicho. Ese sí que. Aunque igual los mato, ¿eh? Para no gastar muchas bolitas. Mira, mamorés. Creo. Bueno, puedo capturar uno que me falta para la cadena. ¿Tengo mega esferas? Sí. O sea, giga esferas, perdón. Hola, mamorés. Voy a intentar atrapar, ¿vale, amigo? Venga, va. Quédate con una de esas, por favor. Uy. Bien, mamorés. A la cadena de mamorés y aceite pal de calidad. Necesito más, ¿eh? Y mira lo que hay aquí, que no lo había visto hasta ahora. A la estatua de Lismunk. Adiós, mamorés. Otros 10 de aceite. Necesito más. Lo siento, amigo. Otros 10 de aceite pal de calidad. Bien. Lo siento, mamorés. Y ahora te quemo. Lo siento, amigo. Adiós. Otros 5 de aceite. Adiós, amigo. ¿Dónde está el aceite? 66. Cuidado, ¿eh? Pero si puedo pillar alguno más, pillo alguno más. ¿Cuánto? 90. Voy, me voy. Voy a hacer polímeros para hacer placas de circuito y hacer la torre de electricidad. Que eso no lo tengo hecho. 1, 2 y 3. Baja de ahí, imbécil. Vale, pues se va a venir cadena de Frostalion Knot. Tenemos uno por ahí. Otro más. Otro más. Otro más. Y cadena de Frostalion Knot. Muy bien, sí señor. No está mal. Puedo hacer la torre eléctrica. Pues la vamos a hacer. Y la voy a hacer aquí detrás, de hecho. Para que tampoco estorbe demasiado. La hacemos aquí, mira. Ahí. Vengan, vengan a ayudar, vengan. Uno. ¡Pum! Torre eléctrica. Bien, grupo, bien. Hala, iros a hacer cosas. ¿Cómo vais? Ah, mira, justo. Dámelo. Vale. Ahora. Vamos a poner aquí a Broncherry y Broncherry. A tener criaturitas con tu amigo. A la ponta ahí. Os lleváis bien, ¿no? Se atraen entre sí. Me sirve. Vale, tienen que tener 7 huevos. Vamos a por Jormungandr. Venga, va. A ver si de un casual me sale hembra.
¡Hostias! Espérate. ¿Tengo la ballesta? Sí. Vamos, píllala, Abigard, que necesito uno. Bien, pillado. ¡Hala! Y Elisa B. Casi la reviento, ¿eh? Bien, Elisa B. ¡Hala! ¿Cuántas? Van 7 de 10. Bueno, poco a poco. Y. Vamos, píllalo. 15%, 16. Muy bien, a la primera, coño. ¡Hala! Pillado. Van 9 de 10. Un Green Tail más, ¿eh? A ver, Jormungandr. A ver si con un poco de suerte me sale una hembra. Pero Beacon ataca. Es que le tengo un puesto en no atacar. Ahora. Ahí, ahí. ¡Oh! Madre de Dios, Beacon. Venga, va, probemos. Una roja. No se va a quedar ni del fucking conios. ¡Ah, pues sí! ¡Hala, Jormungandr! 4 de 10. A ver si con un poco de suerte es una hembra. Vámonos. Elisabi. La podemos intentar. Es nivel 28, ¿eh? Y Catriz también. Vaya. Pues a Elisabi ya no la intento. Desde luego. A ver, Catriz. Fuck. A ver, a ver. Que viene Vigar, que son muy pesados. ¡Corre, vuela! A ver si lo pillo a Catriz. Bien, Catriz, ¡hala! Pillado. 8 de 10. No está mal. No, es macho también. Me cago en su puta madre. Voy a por el otro Jormungandr. Venga, va, que está donde aquí. O vamos para allá. Venga, va. Última de las rojas. Pues una morada. Bueno, venga. Ah, la ha pillado. Van 5 de 10. Es macho también, pero Dios mío. Escopeta de doble cañón. Ah, mira qué diseño tiene esta escopeta. Me creía que iba a tener el mismo diseño que la otra, pero no. Pero es que esta no la voy a usar. Ahora mismo no la voy a hacer. Esta sí que la quiero hacer. Necesito 60 polímeros. Y para esta necesito mucho aceite pal de calidad y 150 lingotarros. Podría ir a cargarme algún mamoré más. Para hacer la escopetarra. Vale, dos huevos y faltan otros dos. Cógelo, coño. Venga, va. Vámonos otra vez a la nieve a capturar mamoré. Bueno, a capturar. A matar, mamores. Coño, mira lo que hay aquí. ¡Hala! Pues dámela. Ya que está ahí. ¿Cuánto llevo? 36. No es mucho. ¿Qué cojones? ¿Se considera esto suerte? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡Au! ¿Pero qué cojones? Un Mamoresque Chris brillante de level 50. ¿What? Voy a ir preparándome las moradas. ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Qué huevos, tío! Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, pero en colores.
Estoy flipileselando. Que no se entrometa ni Dios, ¿eh? Venga, va. Probemos. ¿Qué? Vamos, vamos. Captúralo, por favor. Me da igual. Captúralo. Lo vas a acabar capturando y lo sé. Yo sé que sí. Confío. Confío. ¡Oh! Adicción al trabajo y poco común. Mamores Christ. Brilloso. Escúchame. ¿Puede ocurrir algo más épico que eso? Yo creo que no, ¿eh? Esa, vamos. Esa sí que no me la vi de venir. En lo absoluto, ¿eh? ¿Qué cojones? Sí que no me esperaba ver un mamoré brillante, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba, tío. ¡Mira! ¿Pero qué cojo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ah, se pone a pillar cosas. ¡Qué huevos, tío! Increíble, o sea... Hoy ya he cumplido, ¿eh? Me lo voy a llevar en el grupo, de hecho. A ver, fortalecer pal, Fox Park, mejorar. ¡Hala! ¡Chetao del tomo, silla! Te quejarás, cabrón. Te irás quejando, amigo. Tenemos uno por ahí, que son 4 de 10. Serían 5 de 10. 6 de 10. 7 de 10. Y 8 de 10. No se viene cadena todavía porque faltan por abrir 2. A ver un momento. ¿Qué ataques tienes, amigo? Hostia, ¿eh? Es increíble. De nivel 50. ¡Es que flipas! Para guardarle un poco de respeto al tipo de bicho que es. Y por guardarle respeto a Manfred también. Y ahora, escopeta de repetición. Raro. No es épica ni legendaria, pero es raro. Iniciar producción. Vamos, Anubis. Ayuda, que esto va a tardar de cojones. Va a tardar. ¡Pum! ¡Hala! Escopeta de repetición. Mejor que la mía. ¡Hala! Y la mía para vender 220 y 308. Bueno, ha ganado 88 puntos de poder, ¿eh? Y tiene durabilidad 600 y esta 150. Cuidado, ¿eh? Mira, te traigo 2 de estos, 3 de estos y 5 de estas. 7000 y pico. No es mucho, pero... ¡Ay, espérate! Tengo algo más para ti, mira. ¿Ves esta escopeta? ¡15000! ¿15000? ¿Cómo puede ser que me dé 15000 por la escopeta? ¿Y cuánto me da por la otra? Espérate, a ver, por curiosidad. A ver... 15000 también. O sea, aquí no... No distingue lo que es raro de lo que no. Hala, venga, para ti. Hala. Vamos a ir aquí. Último boss. Se viene. Torre del equipo de investigación genética. Vamos a preparar a Mosilla. Que vamos a ir para adentro. A ver quién sale aquí. ¿Quién habrá aquí dentro? Vamos a verlo. ¿Es waifu o no es waifu? ¿O es...? No, no parece. Creo que es un chico, sí. ¿Por qué vas con los ojos tapados, amigo? ¿Sí? A ver qué tienes. Shadowbait. ¿Apuestas? ¿O no? ¡Sí, es Shadowbait! ¡Eh, cómo le he aceptado, eh! ¡Victory Shadowbait! Pues venga, claro que sí, hombre. Vamos, Mosilla. ¡Ah! ¡Quita, quita! Recarga. Vamos, dale. ¡Hostias!
No me tengo que fiar, ¿eh? Que me pongo a disparar como un loco, tío. Es más, tengo para meterle un misilazo. No quiero morir. No quisiera. ¡Hostias! ¡No! Me he confiado mucho. Me he confiado, pero que lo flipas. Bueno, pues se vuelve a intentar. Ya ves tú cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No hay problema ninguno, hombre. Quita los dos huevitos. ¡Ay, que van a poner otro! No quiero que pongáis más. Menos mal que no les he puesto otro pastel. Si no hubiesen puesto otro, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez. Con lo que esta vez el vídeo me lo salto. ¡Mira! ¡Bum! ¡Vamos, mosilla! Voy a meter algún cohetazo más, ¿eh? Es que es un flipao este. Vale. De momento... ¡Oh! ¡Ha matado a mosilla! ¿Pero cómo? Sí, hombre, sí. Vamos, dale, Anubis. Dale caña. Se puede con este. Si es un mierdecilla, hombre. ¡Hala! ¡Tira las bolas sombras de 20 en 20! Sí, hombre, sí. Ahí me voy a quedar yo para ti. Toma, dale ahí, Anubis, dale. Que no se diga. Eso lo ha pillado Anubis, ¿eh? Si no me paro quieto, va a tener más difícil darme. Las bolitas, ahí las bolitas. Uf. Esta arma, Blasphemous te la puede dar legendaria. Sería increíble, la verdad. ¡Au! Me ha dado, ¿eh? Me ha dado el cabrón. Vale. Me da igual gastar este arma contra ti. Con tal de que mueras, me suda la picha. ¡Au! Vale. Mierda. Dale, dale, Anubis, dale. Uf, jodido, ¿eh? Estoy jodido. ¡No! ¡Lo iba a activar! ¡No, tío! Hostia, este es complicado, ¿eh? Es complicadillo. Lo peor de todo es que esta vez sí que he gastado un montón de munición. Este es complicado, el hijo de la grandísima perrita, ¿eh? Lo intento y le saco a Yetragón. A ver lo que pasa. Voy a hacerlo. Voy a intentarlo una vez más con Yetragón. A ver, Yetragón, sal. Eso le va a doler, ¿eh? Eso le duele. Esa sí le duele, ¿eh? Dale, Yetragón, dale. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Hazle sufrir. Y mientras Yetragón se recupera... ¡Vamos, mosilla! Voy a prepararme a Yetragón. ¡Au! Hazle daño, hazle sufrir. Yo creo que no me lo cargo a este bicho, pero por el tiempo, ¿eh? Bueno, y si me mata él, pues menos. Y lo peor es que he gastado todas las balas. Pues tenemos que olvidar de este, de momento. ¿Qué hago? ¿Me voy a por Paluminium este? ¿Cómo se llama? El... Este, Palladius y Necromus. Es que es doble. Es doble boss, tío.